Buenos días, madrugadores. Hoy la recomendación de alimentación saludable nos dice que es importantísimo empezar a planificar nuestra alimentación diaria con anticipación. Es importante elaborar nuestra lista de mercado, realizar un estimativo del menú para toda la familia, para que de esta manera empecemos a promover toda la variedad, la economía, el balance, la adecuación y la moderación en nuestra alimentación. Comenzamos una nueva mañana, madrugadores. Bienvenidos, qué rico llegar hasta sus hogares a impartir alegría de actividad física con el Inder de Medellín y la Secretaría de Salud. A levantarse, vamos a practicar hoy, vamos a hacer actividad física hoy con los chicos de Deportes Sin Límites, los chicos que hacen parte de la selección de fútbol sala, selección Antioquia, que nos van a acompañar el día de hoy. A mi lado se encuentra la instructora del programa de Deportes Sin Límites, Erika Ramírez. Erika, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alejo, ¿cómo están? Excelente, cargado de energía. Muchachos, ¿ustedes cómo están? ¡Bien! Pues, profe, con esa energía que estos muchachos nos están contagiando, nuestros televidentes también, vamos a empezar el día de hoy. Profe, ellos hacen parte de la acción de Deportes Sin Límites. ¿A qué hace referencia el programa de ellos? ¿Por qué están acá? ¿Y qué vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, ellos pertenecen a la Selección Antioquia de Fútbol Sala, también van y participan en el CPS y hacen actividad física común y corriente. ¡Qué bien! En el día de hoy vamos a realizar un trabajo de pliometría, que es un trabajo basado en saltos para mejorar la fuerza explosiva. Lo vamos a enfocar también al deporte de ellos, que es el fútbol sala. Ok, profe, entonces esto es Medellín en Movimiento, estilos de vida saludable. El programa del Inter de Medellín y la Secretaría de Salud. Prepárense, madrugadores, porque arrancamos. ¡Vamos, profe! ¡Listo, vamos! ¡Excelente! Vamos a hacer un calentamiento suavecito. Cambiamos marcha. Bueno, una pierna adelante y después la otra. Muy bien. Brazo adelante. Paramos, cambiamos. Excelente. Como siempre, en todas las actividades es importante el calentamiento. Primero el calentamiento antes de empezar el trabajo, porque es muy importante lo del salto. Ok. ¡Cambio! ¡Solo una pierna! Muy bien, madrugadores. Mientras tú practicas deporte, practicas actividad física, es alguna manera de que mostremos nuestro cuerpo, mostremos ¡cambio! Las diferentes habilidades que tenemos para que disfrutemos. Hacer deporte otra. Nos cambia la vida. Hacer deporte nos mantiene saludables. Y hacer deporte nos alegra constantemente. Trotamos. Cada mañana. Y la mejor manera me es vuelve. Con madrugadores aquí por Telemedellín. Muy bien. Excelente. Vamos a hacerlo 5 veces. 1. 2. 3. Excelente, muy bien. 4. Y 5. Muy bien. Listo. Ahora, Alejo, vamos a pasar a las diferentes estaciones donde vamos a trabajar ya fuerza explosiva, que es un trabajo de saltos. Excelente. Preparados, madrugadores, y vamos a trabajar, ¿vale? Muy bien. Bueno, bien ubicaditos. Eso es. Bueno, vamos a arrancar a la cuenta de 3. Vamos a trabajar 30 segundos seguidos. Excelente. Y luego vamos a hacer una rotación. ¿Listo? Muy bien, profe. Entonces, muchachos, vamos a arrancar. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Listos? ¿Preparados? ¡Empezamos! Muy bien, excelente. Muy bien, eso es. Despacio. Dámelo despacio así. Muy bien, muy bien. ¡Excelente! ¡Vamos, vamos! Coordinando. Pero ¿qué intensidad estamos trabajando acá? ¿Qué intensidad trabajas con ellos? Con ellos se puede trabajar diferentes intensidades. En este momento estamos trabajando intensidad moderadita porque de verdad que es una discapacidad pues muy leve. Entonces se puede hacer un trabajito durito. Estamos hablando de una discapacidad cognitiva. Discapacidad cognitiva, retraso mental, pero muy leve. Ok. Rotamos a la derecha. Muy bien, grupo.
Bueno, ¿preparados? Vamos, pues, ¿listo? ¡Listos, ya! ¡Empezamos! ¡Excelente, muy bien! Vamos a contarlo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ánimo, vamos, 10, 11, 12, 13, son 30 segundos, 14, muy bien, excelente, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ánimo, 21, 22, 23, bien, excelente, muy bien, muchachos, 24, 25, 26, 27, 28, 29, paramos y vamos a rotar, por favor. Muy bien, profe, excelente. Recuerden, queridos madrugadores, www.inter.gov.co en la línea de atención, la página web que tenemos para que busques toda la información pertinente con Me todos nosotros. Allá te puedes informar del bueno. programa de Deportes y Límites para que vengas y participes. Recuerda que es gratis. Ven y participa con toda tu familia. Acércate. Estilo de vida saludable te cambiará la vida. ¡Listo! ¡Ya! ¡Empezamos! Muy bien. Espalda derecha, buena posición, muchachos. Vamos bien, eso es todo. 10. Me voy hacia atrás y me devuelvo. Excelente, bueno. Muy bien. ¿Recuerdas cuánto entrenan ellos en la semana de acuerdo pues, al deporte que ellos están practicando? Ellos prácticamente están entrenando como 3 veces por semana, pero también hacen un trabajo de acompañamiento por el CPS, donde realizan actividad física solamente. Igual dentro del programa como tal, dentro de la actividad que están realizando en su deporte competitivo, es fútbol sala, deben de también, me imagino, tener el acompañamiento de la familia. Claro que sí. Que dentro del programa de Deportes y Límites, que viene con las diferentes discapacidades que encontramos, ¿cierto? Sí. El acompañamiento de la familia se hace supremamente importante. Es muy importante, inclusive gracias a ese apoyo y a ese acompañamiento, es que se han logrado tener varios logros a nivel, pues, ya departamental. Excelente, muy bien, entonces vamos a continuar. Sí. Muy bien. ¡Empezamos! Muy bien, vamos, póngale ánimo. Estabilícese su primero. Estabilícese y lo hace suavecito. No necesita bajar tanto, ¿listo? Puro trabajo. No necesita bajar tanto. Aquí estamos trabajando pliometría. Puro trabajo de equilibrio. Trabajo de propiocepción, equilibrio. Son varios trabajitos combinaditos. Muy bien, profe. También recordarle a nuestros usuarios, a nuestros televidentes, que pueden visitarnos en las redes sociales. En Facebook nos pueden visitar como Inter Medellín, en Twitter, @Inter 17, Medellín, en mayúscula sostenido, actualidad, 18, información de todos los programas que tenemos 19, para ustedes, para que vengan y participen y se contagien 20, de toda la alegría de lo que es el estilo de vida saludable y la Secretaría de Salud. 23, vamos que ya vamos a terminar. 24, ánimo, ánimo, 25. Excelente. 26, por fin, porque no me van a correr. 27, uno baja y el otro sube. 28, 29 y 30. Paramos, rotamos. Excelente, profe. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que le digamos a nuestros televidentes, a nuestros madrugadores, que mantengamos mente sana y cuerpo sano? Que es una de las insignias o una de las principales cosas que trabajamos dentro del programa del Inter de Medellín, Estilo de Vida Saludable. Muy bien. Tomo continuamos. Aire, tomo aire. Y suelto. Muy bien. Tomo aire. Y voto. Otra vez, tomo aire. Brazos arriba, despacio. Y lo voto por la boca. Listo. Vuelve. Ábrame piernitas ahí un momentico para que... Bajamos suavecito. Para que bajemos un poquito la intensidad de trabajo porque ya estamos cansados. Sube. Vuelvo y bajo. Sube. Me van a coger una pierna por acá, por entre el muslo. Suave. ¿Qué tal si los acompaño por acá? Listo. Vamos a ver qué tenemos. Cambio. La otra.
Soltamos, abrimos piernas. Vamos a llevar la mano derecha a la pierna izquierda. Sin flexionar rodillas. Sostiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cambiamos. Mano izquierda a pie derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, con la mano derecha vamos a coger el pie derecho y vamos a hacer una flexión de rodilla, mano al frente y sostén. 1, 2, cuerpo derechito, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cambio. Y 10, descansamos. Abrimos nuevamente las piernas. Lo que más puedan. Y vamos a flexionar el tronco y metemos la cabeza hacia abajo. Sostenemos la posición. Descansamos. Cerramos piernas, ahora vamos a cruzar pierna derecha por encima de pierna izquierda y bajamos, sostiene. Nueve, cambio de pie. Madrugador, bajamos. Practica la disciplina deportiva que más te guste y que más te adapte a tus capacidades para que mantengas un estilo de vida saludable. Y descansa. Un pie adelante, el derecho. Hago una semiflexión de rodilla, la pierna de atrás y voy con el cuerpo hacia adelante sin flexionar la de atrás. Y sostengo. Cambiamos de pie, pie izquierdo adelante. Y sostengo. Cambio. Cruza deditos. Arriba. Descanso. Vuelvo y lo hago. Y descanso. Bueno, Alejo, ya estamos realizando el estiramiento. Excelente. Y frente a eso, vamos a recordar que mantener una buena postura nos ayuda a mantener estables nuestras articulaciones para que no tenga ningún daño, ninguna afectación y podamos mantener nuestro cuerpo totalmente sano. Listo. Listo. Entonces, así que continuemos con nuestra actividad. Listo, muchachos. Vamos a relajar piernas después del trabajo de pliometría. Juan. Y otra vez. Vamos a realizar otra rotacioncita rapidita. ¿Listo? Bueno, empezamos. Posiciones, por favor. Muy bien, excelente. A la cuenta de tres. ¿Listos? Ya, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, ánimo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ánimo, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29 y paramos, por favor. Vamos a rotar. Muy bien. Excelente actividad la que estamos haciendo el día de hoy. Una manera diferente de hacer actividad física. En sus marcas. ¿Listos?
¡Empezamos! Muy bien, madrugadores. Uno, ten presente que dos, nos puedes contactar en el 369-9000 para que encuentres información cinco, y allí puedas ubicar el punto más cercano a tu lugar de residencia. Recuerda siete, que es gratis para que participe. Ocho, igualmente, la línea nueve, telefónica es 369-9000, la página web www.inder.gov.co para que allí ingreses a los diferentes links y conozcas las diferentes ofertas institucionales del INDER Alcaldía de Medellín. Recuerda Facebook, Twitter para que nos visites en las redes sociales. En Facebook nos encuentras como INDER Medellín y en Twitter @INDER Medellín en mayúscula sostenido. Ahí te puedes enterar de toda la actualidad y de todos los servicios que tenemos para toda la comunidad. Esto es Medellín en Movimiento, Estilo de Vida Saludable, el programa del INDER de Medellín y la Secretaría de Salud. 29, paramos. ¡Rotamos, por favor! Ahí, ahí. Muy bien, excelente. Muchachos, ahí acostadito lo vamos a hacer. Vamos a estirar un minutico para que relajemos un poquito. Entonces, abre piernas, cruza brazos y arriba. Respira profundo. Descansa. Vamos a hacerlo hacia abajo con las manos. Cuente 10. Descansa. Vamos a hacer este balanceo para que relajemos la parte interna de los muslos. Soltamos. Bueno, ahora sí, vamos a hacer otra vez el ejercicio que estábamos haciendo. ¿Listos? ¡Ya! ¡Empezamos! Muy bien. No baje tanto. Hasta ahí. Está de nuevo. Para que no le toque tan duro. Nueve, hasta ahí. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y paramos. Vamos a rotar. Bájense en un momentico. Vamos a hacer otra vez otro estiramiento para que descansemos. Baja, manos, palmas hacia el piso, descansa. Y sube. Vuelvo y lo hago, bajo. Madrugadores, importante la hidratación, sobre todo en este tipo de actividades que estamos haciendo el día de hoy, que requiere vuelvo un gasto calórico y mayor aumento de frecuencia cardíaca en nuestro cuerpo. Recuerda hidratarte antes, durante y después, haciendo cualquier tipo de actividad. Así mantenemos nuestro cuerpo más activo y, sobre todo, más saludable. Me quedo a un lado. Me quedo a un lado y pongo mis manos en el muslo. Espalda derecha. Al otro lado. Seguimos. Ahora sí, seguimos con el ejercicio. ¿Preparados? ¡Ya! Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Despacio, que no hay afán. 20, 21, 22, 23, 24, 25. 29 y 30, paramos por favor y rotamos. Muy bien, excelente. Excelente, muchachos, qué trabajo tan espectacular están haciendo el día de hoy. Muy bien, es una actividad física bastante interesante para ellos y sobre todo porque constantemente están dominando sus capacidades haciendo actividad física. Recuerda que los programas del INDER son gratuitos para que vengan y participen activamente. Soltando no te olvides pierna. Marcar la línea 369-9000 para que encuentres toda la información pertinente. Listo, míreme. Excelente participación. Llegar hasta sus hogares es lo mejor. Así que
antoje sin más de hacer actividad física con nosotros. ¡Vuelve! Muy bien, muchachos, a ustedes, muchísimas gracias por venir a participar el día de hoy. Chévere tenerlos aquí, qué alegría compartir con ustedes. Y profe, espectacular la clase del día de hoy. Es algo espectacular, televidentes, mira que estamos conociendo algo diferente para hacer actividad física. Las personas en situación de discapacidad también hacen parte de los programas del INDER Alcaldía de Medellín. A ustedes, queridos televidentes, queridos madrugadores, los voy a esperar en un próximo capítulo porque vamos a seguir haciendo actividad física. Y a ti, profe, muchísimas gracias. Con gusto, Ale. Muchas gracias. Bueno. Ojo pues, madrugadores, próximo capítulo, coordinación y flexibilidad. Que tengan todos un buen día. Chao, chao. Bueno, entonces, madrugadores, importante, alimentación saludable la obtenemos cada vez que hacemos mucho más consciente ese proceso de alimentación. Recordemos establecer un horario apropiado para las comidas. Es importante también tener un muy buen control, un muy buen balance en todos los alimentos consumidos. Es importante mirar muy detalladamente todas las fechas de vencimiento de nuestros productos, observar de qué manera se cocinan y se preparan en nuestra casa, porque es importante siempre conservar la inocuidad en ellos, cómo lo elaboramos, cómo él es conservado en casa para evitar intoxicaciones alimentarias.